En representación del movimiento Fuerza Ciudadana, agradecemos la asistencia a esta convocatoria de prensa donde se va a hacer el anuncio del respaldo por parte del diputado y exconcejal de Santa Marta, Humberto Díaz Costa, a este proceso político que lidera Rafa Martínez en aras de llegar a la alcaldía de la capital del departamento del Magdalena. En el orden del día está el diputado Humberto Díaz Costa, quien va a entregar ante el público las razones por las cuales lo llevó a respaldar este proyecto político de Fuerza Ciudadana liderada por Rafa Martínez. Posteriormente, nuestro candidato entregará las explicaciones y responderá ante los medios de comunicación cada uno de los interrogantes. También en la mesa principal nos acompaña el candidato al Consejo de Santa Marta, Adalberto Espinosa. Doctor Humberto Díaz Costa, buenos días. Buenos días, Dina, buenos días a todos los amigos presentes. De verdad que muy complacido por la asistencia del grupo político de Full HD que hoy se adhiere a la campaña ganadora de Rafa a la alcaldía de la ciudad de Santa Marta. Como las cosas de Humberto Díaz nunca han sido fáciles y se parece mucho al trasegar político y la vida privada y pública de Rafael Martínez, de verdad que tiene mucha analogía. Rafa es un muchacho que viene de abajo igual que Humberto Díaz y nos ha costado mucho llegar a donde hemos llegado. Son más las trabas que nos colocan para poder llegar que la mano que nos colocan para poder avanzar. De verdad que la vida política de Rafael Martínez se parece mucho a la de Humberto Díaz. Venimos de abajo, de muy abajo, de barrios populares. Y gracias a Dios, él hoy ha escalado un peldaño y es candidato a la alcaldía de la ciudad de Santa Marta, que era el sueño de la familia de Full HD. No se pudo llegar porque un partido político no le dio la gana de entregarnos el aval, muy a pesar de que todo el mundo en Santa Marta reconocía que el único que era merecedor a ese aval era Humberto Díaz. Pero me complace hoy que nuestro grupo político se adhiera a un gran candidato, a una campaña ganadora, porque hubiéramos sido rivales si hoy nos hubieran entregado la aval. Pero como las cosas no son fáciles con Humberto Díaz, esta mañana recibí un mensaje al WhatsApp del secretario del partido de la U, que cuando teníamos como 2 meses que no nos escribíamos, desde cuando no me entregaron el aval, no me escribía ni yo a él, y como un mes antes yo le escribía y a veces me contestaba, a veces no. Por eso me alegró hoy ver en mi WhatsApp un mensaje de él donde me manda una foto suya, doctor, diciéndome: Humberto, y esto es verdad. Entonces, como él no me contestaba, yo tampoco le contesté. Entonces, sé que van a venir cosas dentro del partido en contra de Humberto Díaz, pero hoy tengo que decirle a los seguidores, todos, porque ya todos somos seguidores de Rafael Martínez, a la alcaldía de Santa Marta, que asumiré las sanciones disciplinarias y de expulsión que haga el partido en contra de Humberto Díaz, porque en mí no opera el interés individual y particular de Humberto Díaz, sino el interés de que gane Santa Marta. Y Santa Marta gana con que Rafa sea el alcalde. Santa Marta pierde si otra persona es el alcalde. Pero aquí estamos los multiplicadores. Aquí estamos la gente que vamos a salir a seguir multiplicando ese gran proyecto que hoy tiene Rafa. Y vamos a sacar a Santa Marta adelante. De la mano de todos, vamos a sacar a Santa Marta adelante. Hoy, mi grupo político, íntegramente, mi familia, mis padres, mi esposa, mis hijos, mis nietos, que no votan, pero se unen de alma, vida y corazón a la campaña de Rafael Martínez a la alcaldía de Santa Marta. Mis periodistas amigos, sé que muchos están felices, que estaban algo indeciso porque Humberto Díaz de pronto se iba para otra parte, aquí me quedo, aquí estoy, aquí llegué. Sé que han existido muchas ruedas de prensa de muchas coaliciones, de muchos
ex-candidatos a la alcaldía de la ciudad de Santa Marta que por uno u otro motivo no pudieron llegar, pero la más significativa, la de mayor turbulencia, la de mayor connotación, es la llegada de Humberto Díaz a donde Rafael Martínez. Así es. Y no es que lávate pollo que mañana te hacen, ni que quiero pecar de petulante, pero es que así es, porque es que todo el mundo hacía Humberto Díaz en un sector contrario a donde Rafael Martínez, porque la idea que tiene la clase política tradicional de la ciudad de Santa Marta es que no quieren que el cambio continúe. Y que todos contra Rafa. No, no, no es todos contra Rafa. Humberto Díaz viene a apoyar a Rafa para que le haga. ¿Por qué me uno a la campaña de Rafa? Primero, por lo humilde, por lo sencillo que es. Y segundo, porque es que mi campaña muchas veces dije que las cosas buenas que estaba haciendo Caicedo había que seguirlas apoyando. Y como casi todo lo que ha hecho es bueno, me complace llegar a la campaña a seguir apoyando para que Rafa continúe con esas obras que ha iniciado. Santa Marta ha desarrollado en estos 3 años, 7 meses, lo que en casi 487 años no pudo hacerlo. Porque Santa Marta tiene 490, pero nosotros 487 vivimos en el atraso, en el total olvido. Porque la clase política tradicional, la que no quiso que Humberto Díaz llegara, son los que tienen a Santa Marta en la oscuridad en que hoy está. Y quieren que en 3 años un alcalde pague las consecuencias de todo el desorden financiero, porque un distrito que cae en ley 550 no debe tener perdón de Dios. Un distrito cultural histórico que debía estar en categoría 1 especial está en categoría 2, y gracias al alcalde Caicedo pudimos superar esa etapa y hoy estamos por fuera de la ley 550 y se le pueden pagar a todos los acreedores y se pueden hablar de obras de inversión como las que hoy se están haciendo en la ciudad de Santa Marta. Se ha recuperado la educación. Hay muchos colegios que se han reformado, que se han remodelado. El alcalde viene tratando de que la educación de nuestro distrito esté en el siglo en que estamos y no que sigamos varios siglos atrás. Hoy con la entrega de esas tablets, hoy con la entrega de toda esa modernización que tiene la educación, nuestros niños van a ser competitivos. Las pruebas al saber, el año entrante deben tener un resultado mayor que el que hemos tenido con anterioridad, porque ya nuestros niños están en la cibernética, ya nuestros niños, nuestros menores están manejando tablets y están actualizando sus conocimientos con todo lo que tiene la cibernética. ¿Y qué hablar de salud? En la salud tenemos que decir que hoy se están remodelando muchos puestos de salud. Cada remodelación y cada cambio trae traumatismo, porque la gente... aquí somos muy conservadores, ojo, no conservadores de partido, sino conservadores de ideas. Aquí somos muy conservadores y estamos y somos poco dados para el cambio. Y cuando un alcalde llega a una ciudad donde no estábamos acostumbrados a que nos hicieran tantas cosas juntas, eso causa traumatismo. Entonces la gente piensa que es que se iniciaron las obras para dejar la ciudad botada. No, señor, se iniciaron las obras para proyectar a Santa Marta para los 500 años, así como lo ha proyectado el señor alcalde, y Rafa va a continuar con ese proyecto de Santa Marta. Vamos a seguir mejorando la movilidad. Vamos a seguir, porque es el compromiso que tiene Rafa con la ciudad de Santa Marta y que tiene Rafa con el actual alcalde, de que todas las cosas que ha hecho Caicedo, él las va a seguir adelantando y terminar las que queden inconclusas, que aspiramos a que todas estén terminadas y que Rafa pueda iniciar nuevas obras y no que tenga que inaugurar las que Caicedo ya comenzó. Santa Marta adelantó y tenemos una ciudad más segura gracias a los aportes que hizo el señor alcalde. La vez pasada la gente le causó conmoción de que por qué cerraban el Parque de Bolívar para entregar unas motos y unos carros a la policía. Y es que aquí nunca lo habían entregado. Entonces, eso había que hacerlo. Y decía un gran amigo mío, periodista, gran amigo también de Víctor Rodríguez, que es que la gallina, para cuando pone el huevo, tiene que cacarear, para que sepa que puse huevo.
Y si Caicedo mismo no se aplaude, ¿quién más lo va a aplaudir? Él tenía que decir, esas son las cosas que yo le estoy entregando a Santa Marta. Esa es la seguridad que yo le estoy dando a Santa Marta. Porque no se puede brindar seguridad sin medios de transporte para la policía. Y él logró y se le entregaron unas dotaciones a la policía para mejorar la seguridad en la ciudad de Santa Marta. La movilidad hoy está algo traumatizada, pero cuando se terminen todas esas obras, la movilidad va a mejorar. Vamos a tener una Santa Marta con mayor movilidad, vamos a tener una Santa Marta con menos trancones, vamos a tener una Santa Marta con vías. Y ese es también el compromiso de Rafa, que él debe continuar haciendo, terminar el TUS, todo lo que son las obras del TUS, e implementar nuevas obras de pavimentación y de nuevas obras de vías para que se mejore el acceso y la movilidad en la ciudad de Santa Marta. Rafa, no me queda más nada sino decirte que en nombre de mis padres, de mi esposa, de mis hijos, de toda mi familia que está aquí presente, que están mis hermanos, mis cuñados, mis primos, mis vecinos, la gente del mercado que me quiere mucho, te estamos entregando a nuestro grupo político. En tus manos está el que Humberto Díaz siga creciendo. Hoy confiamos en ti para que Santa Marta tenga en ti el alcalde que Santa Marta necesita, que el alcalde ha querido y que Humberto Díaz logre ser tu reemplazo. Y obviamente antes de empezar, primero las gracias a Dios que nos da esta posibilidad y esta oportunidad de conversar con ustedes, al diputado candidato a la alcaldía Humberto Díaz, nuestro amigo candidato al consejo Adalberto. Quiero saludar a la familia de Humberto, a su señora, su madre, su padre, a todo el equipo, simpatizantes, seguidores y amigos de Humberto, a mi equipo de voluntarios y obviamente a Heraldo, bueno, y obviamente a los periodistas por estar aquí, muchas gracias. Quiero decirles que, pues, muy contento y muy comprometido aún más con esta adhesión. Ustedes saben que para nosotros, y digo nosotros, nuestro proyecto político, nuestra concepción ideológica, filosófica, sobre el quehacer de la política, a veces nos lleva a actuar de una manera bien distinta, sobre todo de lo que se ha visto aquí en el territorio. Y ustedes saben que esta campaña ha ido recibiendo adhesiones o respaldo o ha hecho acuerdos con partidos, con el Partido Verde, que nos ha pedido que asumamos su agenda ambiental para la recuperación del río Manzanares, la recuperación de la bahía, los cerros tutelares, en fin. Vino la senadora Claudia López y todo el equipo del Partido Verde que nos acompañó. Hemos recibido el respaldo de la Unión Patriótica, de Marcha Patriótica, que son movimientos sociales que tienen una historia en este país. Nos han pedido que sigamos dando la lucha contra la corrupción, que sigamos apretando las concesiones, que sigamos invirtiendo socialmente. Hemos recibido el respaldo del Sindicato de Educadores, que nos ha pedido que sigamos tratando con dignidad a los profesores, que sigamos invirtiendo en la educación, que sigamos implementando todas las políticas que hoy implementa el doctor Carlos Caicedo como alcalde de la ciudad. Llegar a este acuerdo o poder encontrarnos con Humberto, es importante que se tenga claridad, porque puede ser que algunos de pronto desde afuera consideren que Humberto ha hecho política de una manera tradicional, pero ahora que nos estamos encontrando y estamos conociendo su proyecto político, estamos conociendo sus ideas, estamos conociendo sus pretensiones para la ciudad, nos damos cuenta que es una persona que ha hecho política como la hacemos nosotros, personalizada, hablando con la gente, comprometiéndose con la gente. Ha manifestado él ya las razones que lo motivaron a por lo menos tener este diálogo. Hay identidad entre lo que encontramos en su programa de gobierno y lo que ya viene, se viene ejecutando en este gobierno, en cabeza del doctor Carlos Caicedo. Es decir, Humberto planteaba seguir invirtiendo e interviniendo en educación, ya lo estamos haciendo. Ahí queda cubierta y bien guardada su agenda de educación para la ciudad. Ha planteado un tema de movilidad. Quería él que las obras del sistema estratégico se ejecutaran.
que se presentara un nuevo sistema de transporte público para la ciudad. Ahí está en marcha. Quedan bien guardadas y salvaguardadas esas ideas en esta propuesta política o en este proyecto de continuidad al proyecto que lidera Carlos Caicedo. Y así sucesivamente como él lo ha explicado. Es decir, este encuentro ha sido relativamente sencillo en lo programático. Hay identidad frente a la agenda de transformación y cambio que hoy se está ejecutando en la ciudad. Él ha podido ver y reconocer que solo esta campaña representa la continuidad de un modelo y de un proyecto político que está transformando la ciudad. Si él no pudo porque le negaron el aval, encuentra que aquí en esta campaña están representadas sus ideas. Y qué bien que llegue. Pero además entonces en esta llegada nosotros también le hemos pedido. En este encuentro no solo le hemos pedido, obviamente, como ya lo ha manifestado él, que su equipo nos va a acompañar, sino que le hemos pedido que nos acompañe con lo que él sabe también, que nos acompañe a salvaguardar nuestros votos, que se ponga al frente en la campaña del equipo de testigos, de jurados y de toda la parafernalia que toca instalar para salir a defender los votos que libre y espontáneamente pretendemos lleguen a las urnas. Bien sabemos cómo se mueve el establecimiento, hasta dónde llegan sus tentáculos. Bien sabemos cómo se ha dirigido esta ciudad y cómo algunos han llegado al poder. Quiero decirle que le he pedido a Humberto que nos acompañe en la defensa de ese caudal electoral, de esos votos. Además, también hemos encontrado identidad en la posibilidad de seguir invirtiendo en zonas donde él tiene presencia o tiene un caudal de amigos, sobre todo en la zona de la Comuna 3. No solo vamos a continuar, Humberto, como ya le hemos dicho, ya lo sabes, que estamos ejecutando el colector pluvial de Pescadito, que vamos a hacer un parque que se ejecuta en este gobierno, que vamos a seguir haciendo parques y muchos de ellos tendrán seguramente ejecución en las comunidades donde tú tienes asentamiento y donde esperamos que tu gente nos acompañe, sino que además vamos a hacer el museo de fútbol. Pero en términos generales vamos a seguir ejecutando programas que ya hoy se están viendo y que nosotros queremos profundizar. Eso nos motiva y nos llena, nos lleva a que nos encontremos en esta mesa con toda la tranquilidad de poder decirle a Santa Marta que nos hemos encontrado la propuesta de Humberto Díaz con el proyecto político que hoy lidera Rafael Martínez, pero no puedo perder la oportunidad para decirlo y que haya claridad. Este proyecto político, el jefe natural es el actual alcalde, que solo con el voto de opinión, con el voto ciudadano, con el voto libre, así como ya lo logró Carlos Caicedo, también lo podamos hacer otro, al consejo, a la asamblea, porque no más alcaldes que se puedan elegir con el voto de opinión. Es decir, en esta elección lo que está de por medio realmente es la posibilidad de consolidar un modelo que prevalecen las ideas, la hoja de vida, la transparencia, de poder decirle con claridad a los votantes, a los samarios, quién lo acompaña a uno, quién lo financia, qué representa. Eso es lo que está de por medio en esta elección. Por eso este encuentro es importante y fundamental, porque nos estamos encontrando con personas que vienen haciendo política solo, de manera individual, con un equipo o con un grupo de ciudadanos, pero que no se deben a las mafias, ni a las concesiones, ni a los partidos que imponen de manera autocrática el candidato u otro de sus pretensiones o que les pueda realmente representar sus intereses. Aquí los intereses son ideológicos, son de principios, son de valores, y eso es lo que nosotros hemos puesto sobre la mesa. Y por eso agradezco mucho a Humberto que haya tomado la decisión de acompañarnos, porque él sabe, como lo están haciendo muchos otros sectores sociales que nos respaldan, que de consolidarse este proyecto, aquí lo que se viene es una lluvia de ideas para gobernar, no una lluvia de plata. Eso es lo que quería decirles. Ten la plena seguridad, Humberto, que tus ideas, que tu propuesta de gobierno, la que llevabas para la alcaldía, está recogida, está condensada, está bien representada en este proyecto político, y estamos seguros que de aquí hacia adelante vamos a encontrarnos en muchos temas, en muchos proyectos, y muy seguramente abriéndose camino una nueva forma de hacer política, una nueva forma de liderazgo, una nueva forma de presentarse ante la comunidad,
Utu y tu equipo político también van a poder seguirse presentando y abriéndose camino para que usted siga creciendo. Muchas gracias. Y ahora sí te invito a que te coloques la camiseta. Estamos asistiendo a un evento que se ve Fuerza, como dice el nombre del movimiento Fuerza Ciudadana. Realmente aquí hay dos personas que se parecen bastante, pero quiero hacer dos preguntas a Humberto Díaz, porque con él se puede hablar de política, se puede hablar de ingeniería y se puede hablar de derecho electoral, y creo que es un acierto de la campaña ubicarlo en ese tema. Primer tema, ¿existe riesgo que usted tenga muerte política por la decisión que usted ha tomado? Y segunda pregunta, con usted se la hago porque puede despejar rumores o dudas que hay en la ciudad sobre una eventual inhabilidad del candidato Rafa Martínez. Profesor Urbano. Gracias, Víctor. Yo sabía que esas dos preguntas venían. Vos me extrañabas y por eso vine preparado para contestarla. Mi esposa tiene ahí un documento que me va a hacer llegar, que se lo voy a facilitar a ustedes, los periodistas, para que le saquen copia. La ley 136, pero voy a contestarte la segunda pregunta, la de Rafa, que es la más importante, porque Humberto Díaz ya no es candidato, y Humberto Díaz si tiene muerte o no tiene muerte política, eso no interesa. A nosotros lo que nos interesa es tener alcalde. Y el candidato es él, y hay que ser el La ley 136 es la que trae, o sea, la ley que recogió todas las inhabilidades de los candidatos a alcaldía y candidatos al consejo en el país. Después la ley 617 hizo una modificación de esa ley y ahí sí estaba en curso la posible inhabilidad en que pudiera estar nuestro alcalde. Esa ley decía que en 2 años no se podía ejercer el cargo, pero el Congreso de la República después expidió la ley 1475. En esa ley 1475, que es la que nos está rigiendo sobre doble militancia, la que nos está rigiendo sobre todo lo que es las inscripciones de los partidos, los candidatos, llegó y quitó esa inhabilidad y llegó y dijo esa inhabilidad, o sea, no habló taxativamente de ella, pero ¿qué dijo? Que todas las inhabilidades de las diferentes corporaciones de elección popular tenían que regirse por las inhabilidades de los congresistas. Y la Corte Constitucional, cuando hizo el control de constitucionalidad de la ley 1475, sí se manifestó sobre esa posible inhabilidad. ¿Y qué dijo? ¿O qué motivó? Que si no tocó taxativamente esa norma, pero igualó los periodos de inhabilidad al de los congresistas. Y el periodo de los congresistas de inhabilidad es de 1 año. Entonces, esa posible inhabilidad no existe en Rafael Martínez. O sea, a la gente hay que darle con seguridad que Rafael Martínez no tiene ninguna inhabilidad para ser. Está dicho en la ley 1475, en el artículo 29, inciso 7, que ahí mi esposo ahora, no sé por qué, no está a la mano. Ya viene. Ahí está lo que les estoy diciendo con palabras más técnicas para que ustedes, porque si aquí les hablo de tanto tecnicismo jurídico, con seguridad que no vamos a entender el contexto de la idea. Entonces, en conclusión, no tiene inhabilidad. Ahí les dejo esa hojita donde aparece hasta el artículo de la Constitución. Víctor, lo puedes facilitar a todos para que les saquen copia. Ahí está que no existe la inhabilidad de Rafael Martínez para ser alcalde de la ciudad. Entonces, con respecto a la primera pregunta, Víctor, cuando decidí aceptar sentarme a dialogar con Rafael Martínez para mostrar congruencia o confluencia entre el programa de gobierno de él con lo que yo tenía, al terminar que ya llegamos a un acuerdo programático, le manifesté a mi esposa y a mis hijos la posible sanción disciplinaria que Humberto Díaz puede tener dentro del partido de la U. Porque hay que recordar que Humberto Díaz todavía ostenta la condición de codirector nacional del partido,
porque no ha existido una reunión donde hagan valer lo que yo dije en la asamblea, de que ya yo no quería ser más codirector nacional del partido. Entonces hay que esperar que se reúna la dirección nacional para que eso entre en vigencia. Pero eso no es tanto lo que me causa mi inhabilidad. A mí también me la causa el ser diputado del departamento de Magdalena. Y se lo dije en mi intervención inicial. Asumo la responsabilidad individual para poder, no, para no exponer la responsabilidad de toda Santa Marta que quiere que Rafa sea el alcalde de ella. Porque Rafa es el alcalde que Santa Marta necesita. Rafa es el que va a seguir conectando y continuando las obras que va a dejar el alcalde tercero. Dejo a un lado mi espíritu, mi apetito individual, y me uno al espíritu, al apetito colectivo de toda Santa Marta, que lo vamos a sacar el alcalde el 25 de julio. 25 de octubre. Entonces, el 25, como fue la inscripción, entonces el 25 de octubre que se va a hacer la elección de Rafa, yo asumiré dentro de mi partido todo el proceso disciplinario que haya que haber, y si me toca renunciar, la digo bien claro, a mi credencial de diputado, también renunciaré en aras de que Rafa sea alcalde de la ciudad de Santa Marta. Buenos días para los dos candidatos, para el excandidato y el candidato, y para todos los aquí presentes. Tengo una duda, dos preguntas en una. Doctor Humberto, usted como abogado, y haciendo parte ya del doctor Rafael Martínez, en la ciudad se ha escuchado un rumor, usted pertenece a un grupo político. Ese grupo político le dio la espalda a usted. Pero ese grupo político está buscando que dos candidatos, uno que es Rafael Martínez y otro candidato que llegaron por firmas y que todavía no han dado el aval para que sean candidatos, están en Bogotá presionando para que caigan las firmas si el candidato de su partido sea el único que quede. ¿Que se puede, hay alguna figura, si usted la conoce como abogado? Y la segunda, ¿usted está dispuesto, me imagino que vienen las presiones del partido de la UA, donde le van a acreditar la curul de la asamblea porque esa curul es del partido, no de usted? Voy a preguntarle qué pasa en esa figura con usted, porque ya a partir de hoy van a venir más presiones de las que le hicieron para antes tratar de conseguir la candidatura. Gracias. Bueno, con respecto a la parte de firmas, con lo que acaba de decir Rafa aquí en la rueda de prensa, yo voy a estar cerca de la parte jurídica de él, ya tendré que sentarme con él. Si él considera necesario que yo vaya a Bogotá, iremos a Bogotá para ver qué está sucediendo con la firma y cómo podemos agilizar para que ese aval sea entregado a la ciudad de Bogotá. Muy teniendo en cuenta de muy buenas relaciones que tengo con los magistrados del Consejo Nacional Electoral, porque siendo codirector nacional del partido tuve la oportunidad de relacionarme con muchos de ellos. Con respecto a la sanción que le pueden dar a Humberto Díaz, quitarle la hoja y el voto dentro de la corporación. O sea, ellos pueden, así como le pasó a Patricia, igualito le pueden hacer a Humberto Díaz, quitarle el voto y el voto durante cierto tiempo. Y quitarme la credencial no. La credencial es del partido, pero está en cabeza mía. Ellos, o sea, esa sanción de quitar credenciales no procede en el partido. Yo, en última instancia, renunciaré al partido, porque como lo dije anteriormente, para evitar tantas sanciones y tantas presiones, y te repito lo que he dicho en dos oportunidades, el espíritu, las pretensiones o el apetito individual de Humberto Díaz quedan a segundo plano y solamente está el colectivo, el de todos los amigos que queremos que Rafa sea el alcalde de la ciudad. Gracias. Buenos días. Siguiendo un poco más el tema que tocó Wilman de León, dentro de la campaña de Rafael Martínez hay algún temor de que si no se da la situación sobre las firmas, esta se vaya al tema ya de votos el próximo 25 de octubre, es decir, que se esté generando alguna situación dentro del mismo proceso electoral para que esos votos no se den cabalmente hacia él. ¿Hay algún temor sobre algún fraude? Bueno, yo quiero contestar de la siguiente manera para que no quede duda. Nosotros tenemos y confiamos en la registraduría. Fueron 155.935 firmas, primero. Segundo,
Nuestras firmas no las pagamos, las recogieron personas de carne y hueso, voluntarios que llegaron a nuestra sede, unos de manera coordinada y otros de manera espontánea que nos llevaban la firma. Tercero, nuestras firmas han sido procesadas una a una, la tenemos en el sistema. Nosotros sabemos quién firmó, quién le recogió la firma, qué día lo hizo. Sabemos si esa firma dentro del conjunto de firmas está repetida una o dos veces. Sabemos si está en el censo, sí o no. Es decir, nosotros estamos confiados, tranquilos, y por eso estamos haciendo esta campaña con toda la decisión, porque el de la registraduría no esperamos sino que venga del aval y venga lo más pronto posible. Eso es lo que quería aclarar frente al tema de la firma. Segundo, el tema de la registraduría y la mecánica electoral, pues ustedes bien saben, y aquí ninguno vino de otro país donde se maneje de otra manera, aquí se mueven las campañas y la gente le da miedo, o a algunos candidatos les da miedo buscar el voto ciudadano, el voto de la gente, y prefieren más bien hacer campaña es con actores en la registraduría o por fuera de la registraduría, no sé dónde, no sé cómo lo hacen. Pero eso es lo que queremos blindar, y por eso queremos, obviamente, el acompañamiento de Humberto, el poder tener un equipo altamente capacitado, con buen perfil, para que no solo esté el día de las elecciones cuidando los votos como testigo, sino poder monitorear cómo se han hecho los sorteos de los jurados, quiénes están de jurado, cómo llegaron los jurados a cierta mesa. Bien sabemos cuáles son las zonas críticas, bien sabemos nosotros dónde se concentra la mayor compra y venta de votos. Todo eso lo vamos a preparar, y es allí donde le hemos pedido al diputado, al doctor Humberto Díaz, que nos acompañe con su experiencia, y sabemos que nos va a aportar muchísimo. Así que sí estamos contemplando, asumimos, confiamos en la registraduría, pero no está de más que nos preparemos, y nos preparemos con todas las energías, con todos los hierros, con toda la artillería jurídica para confirmar esa votación. ¿Cuándo debe entregar el aval a la registraduría? Legalmente, ¿cuál es? ¿Cuándo se dice la fecha, Rafa? Pues la ley dice que 30 días, ellos ya la entregamos, están estudiando, ahí aparece en la página la información, nosotros estamos pendientes de cruzar un oficio simplemente preguntando cómo va el proceso, pero tenga la garantía, como te dije ahorita, de que las firmas están bien recogidas y nosotros sabemos qué fue lo que entregamos, por eso estamos seguros como candidatos. Doctor Rafael Martínez, perdón, pero yo tuve la oportunidad de hablar con uno de los delegados y me dijo que hasta 60 días se podía tomar 30 días más. Son 30 días, prorrogable. Sí. Doctor, a continuación, Gabriel Padilla Polo de Noticias 1 y CMI. Buenos días. A ver, doctor Humberto, yo era uno de esos periodistas preocupados que se fuera con otra campaña, porque yo recuerdo cuando usted se lanzó al consejo que trabajaba en la empresa de transporte. Fui uno de los que le hice la cámara y usted todavía estaba tembloso para hablar porque se estaba preparando para un futuro. Hoy veo que usted tiene una organización política, a diferencia de los demás. Puede ver la casa, es un auditorio, y si vaya al patio también hay otro auditorio. Y me he dado cuenta que ha sido usted una persona honesta, porque cuando hay elecciones, Noticias 1 me manda a buscar campañas donde estén comprando votos. Yo lo he visto a usted, pero ¿qué es lo que da? Una llaga y un agua. Cada vez que vengo aquí a pasar en revista, me recibe con una llagueta y agua. Y no veo si no todo el mundo se va contento, porque esto es una organización de verdad. Pero mi pregunta es, para los dos, Rafael Martínez, ¿cuál es la posición clara del doctor Humberto Díaz dentro de la alcaldía cuando usted va a ser alcalde? Y Humberto Díaz, ¿qué piensa de este señor Eduardo de Agrarado cuando dijo de que a usted no lo conocía nadie y por eso Callafa gana las encuestas, teniendo en cuenta que Pequeño sabe que usted tiene una organización? ¿Qué piensa usted de este señor? Rafa, compromiso. Ah, Milton. Bueno, yo quiero decir que efectivamente, miren, esto es una alianza, es una decisión sobre la base de una plataforma programática. Y lo importante de este acuerdo, y es bueno que quede claro, porque aquí no hay ni puestos, ni contratos, ni plata de por medio, son sus ideas que él ha defendido, que quería defender para la alcaldía, y que como el partido le cerró el camino, prefiere, y como lo ha dicho, que prime sus ideas y ese sentimiento de que la ciudad siga adelante,
y ve que esas ideas las representa Rafael Martínez, y nos encontramos precisamente en esta campaña por eso. Nosotros obviamente no hemos discutido si podría o no podría ser parte del equipo, sabemos que va a estar cerca y en su momento lo discutiremos. Aquí lo importante y lo primero es llegar. Segundo, frente a sus aspiraciones, pues él, yo creo que una de las cosas que lo motiva también a estar aquí es que sabe que de mantenerse, lo que dijo ahorita, el modelo, él tiene posibilidades, tiene futuro, el modelo. Nosotros representamos un modelo que le abre puertas a todos, a los que no tienen apellido y a los que no tienen plata y a los que no trazan con la ilegalidad. Esa es la verdad. Pero está claro que Fuerza Ciudadana tiene un proyecto político, es un proyecto político de largo plazo. Tenemos una estructura, tenemos una jefatura natural que hoy no hace política porque está concentrada en el gobierno, hoy la estoy haciendo yo. Pero ese tema de candidaturas a futuro, de quién reemplaza, esos son temas que se discuten ya obviamente en su momento, en el seno de la organización y con los jefes naturales del partido, así que creo que es bueno que no se especule sobre eso. Humberto obviamente, al estar apoyando unas ideas, un proyecto que le abre camino, pues le abre camino a él. Él bien sabe que hoy no es candidato por no tener el apellido, por no claudicar o por no estar al servicio de la misma familia o de esa familia que no le perdona que haga política por fuera de ellos. Esa es la verdad, que es lo que no le han perdonado incluso a este alcalde. Es decir, no le van a perdonar que haya llegado y haya recuperado la universidad y esté recuperando la ciudad por encima de sus avales, por encima de su visto bueno o por encima de sus pretensiones. Aquí lo que ha primado siempre es la ciudad. Entonces, eso para que quede claridad sobre el tema. Ahora sí que tiene... Gracias. Ahora sí la apuñalada. Bueno, Gaby, gracias por las flores de la forma como hago política. Y es que se asemeja mucho a como Caicedo viene haciendo la política en la ciudad de Santa Marta. Santa Marta, el modelo de ellos es muy semejante al mío y por eso hemos hecho la pega. Yo nunca he sido partidario de que hay que darle 50.000, ni 40.000, ni 30.000 pesos a una persona por un voto. Mi sede política y mis campañas todas las he dirigido desde esta sede. Aquí todo el mundo llega y me dice, doctor, ¿dónde tengo que votar? Doctor, ya voy a votar. Doctor, mándeme a recoger a tal hora. Doctor, ya llegué. Y aquí yo compro allá, aquí compro agua y gaseosa para todo el mundo. Y aquí la gente llega y come lo que, las veces que quiera. Gabriel no me dice que dé una yaca, pero yo sé que se ha comido varias. Y no con agua. No, que no toma agua, toma gaseosa. Entonces, con respecto a lo personal con Eduardo Desgranado, hoy tenemos un distanciamiento totalmente político, no personal. Hemos conversado en lo personal, nos hemos reunido en varias oportunidades. Me ofreció la gerencia de la campaña de Humberto Callafa. Mi esposa parece que no le gustó mucho la idea. Yo, donde manda capitán, no manda marinero. Entonces, yo de una vez le dije al que no. Entonces, que no me nacía ser el gerente de la campaña y que mi grupo político, no solamente mi esposa, mi madre, sino todo mi grupo político, no iba a ver con muy buenos ojos. Y yo prefería seguir con mi esposa y no divorciado de ella, y no que mis hijos se hubieran quitado el apellido y que mi papá me hubiera desheredado. Yo dije, mejor no, dejamos los santos quietos. Y es que ya no somos afines políticamente en la parte de la alcaldía. Ellos hacen la política de una forma, y yo me identifico mucho con la política que hace Caicedo en nombre de Rafa. Entonces yo comparto todo eso y por eso me he vinculado. Con respecto a la encuesta, tengo que decirte que uno de los resultados de la encuesta es que a Humberto Díaz no lo conoce el 70% de la ciudad de Santa Marta. Entonces, mi pregunta es, ¿será que yo nunca hice política? Si a mí no me conoce el 70%, a los demás políticos deben conocerlo menos. Yo he sido 3 veces concejal, 2 veces diputado, y además de eso, el que más... elogiándome, no quiero pecar de petulante otra vez, el político que más habla en todas las emisoras es Humberto Díaz Costa. Entonces, ¿cómo la gente no me va a conocer a mí? No conocerán a los demás, pero a mí. Entonces, ese resultado de esa encuesta es totalmente, fue amañado, y por eso yo
premisa que les doy a todos los periodistas, yo voy a demandar penalmente a Ixon Napoleón Franco. Voy a demandar penalmente y voy a demandar por los daños y perjuicios que me causaron. No, no se lo causaron, bueno, el gran ganador fue Rafa, porque estoy aquí con él. Y ganó también Santa Marta, porque unido con Rafa vamos a sacar a Santa Marta adelante. ¿Por qué voy a demandar a Ixon Napoleón Franco penalmente? Y perdona que me extienda en esta respuesta. Ixon Napoleón Franco, cuando me pasó la propuesta, se la pasó a Chofo Gómez y se la pasó también a Humberto Callafa, no vendieron que iban a hacer 600 encuestas en hogares. Y yo tengo las fotos donde las encuestas las hicieron en las puertas de almacenes Éxito de la 21 y en el billar y en el bingo de frente. Tengo todas las fotos. Tengo a la gente cogiendo cola. Tengo las encuestadoras ahí. Aquí hay un muchacho que se llama Mario Arena. ¿Dónde está Mario? Mario llegó cuando estaba el desorden de las colas. Mi hija me llama porque la que ve las encuestadoras es mi hija. Entonces mi hija me dice: papá, que aquí están las encuestadoras, que hay que hacer, que vente, que para darle algo. Y yo, no, que vamos a darle nada a ninguno. Tomarle fotos. Entonces empezaron a tomarle fotos a todos los que iban llegando. Entonces después, papá, ¿qué hacemos? Bueno, llama a los amigos que estaban festejando un cumpleaños a otro amigo, que vayan allá y los encuesten. Cuando lo están encuestando, cuando el segundo dice, Humberto Díaz, no, es que ya se acabaron, ya no hay más encuestadas aquí, ni más encuestadas. O sea, tenían algo planeado para alguien y apenas que dijeron Humberto Díaz un segundo, ya ahí se acabó la encuesta. Pero dentro de esas personas que fueron encuestadas, estuvo Mario Arena. Mario Arena, cuando le preguntan, ¿usted por quién votaría? Él dice, por Humberto Díaz Costa, y la muchacha coloca Humberto Callafa. En la pregunta número 13, le preguntan, ¿usted por quién no votaría? Él dice, por Humberto Callafa. Y la señorita coloca Humberto Díaz, le dice, corrija. Entonces, yo, diferente a lo que dijo el secretario del partido, y lo que dijo Eduardo Díaz Granado en la dirección nacional cuando se estaba evaluando el resultado de la encuesta, que ellos me iban a demandar a mí penalmente por los daños y porque yo estaba difamando de una empresa a nivel nacional, hizo Napoleón Franco. ¿Yo qué hice con las fotos? Yo me fui para hizo Napoleón Franco, claro que no les propuse nada indebido, lo único que hice fue llevarle las fotos y se las entregué a la persona que había contratado conmigo. Le dije, aquí están las fotos. O sea, como quien dice, oye, este man tiene las fotos y te va a armar un escándalo si él no gana la encuesta. Yo no le dije más nada, solamente se las entregué. Y le dije lo de Mario Arena. Y le dije otros casos de personas que fueron encuestadas que dieron direcciones falsas. Todo eso, ellos tienen el audio. Entonces, lo de Mario Arena lo puedo decir que está, porque es que ellos hacen en tablet la encuesta y la mandan de una vez a Bogotá y allá te dice la hora, el lugar y todas las características de la encuesta. La voz de Mario yo la escuché allá, cuando él le dice a la señorita, oiga, es que es Humberto Díaz. Y él dice, ay, perdón, corrige. Y después en la segunda oportunidad él vuelve y le dice, oiga, señorita, perdone, es que Callafa. Entonces, y, ay, perdón, señor, otra vez. Entonces, con una sola persona de ese modelo, yo que me puedo imaginar para las otras 599 encuestadas ahora, y todas las personas que fueron encuestadas ahí no fueron en hogares. Entonces ese muestreo, para mí, es totalmente espurio. Eso ya muestra que el resultado no fue el real, el que Santa Marta quería. Pero bueno, repito, estoy con Rafa y me alegra que Rafa, que yo no haya ganado porque estoy acompañando al próximo alcalde.